Busca, John. Para empezar, ¿puedes presentarte? ¿Cómo te llamas? Us, soy Kencho Pedro Ruiz, soy octavo dan de Karate Kyokushin y bueno, soy el presidente de la World Kyokushin Budokai. En los últimos años, WKB se desarrolla bastante rápido, pero a pesar de que se desarrolle bastante rápido, hay poca información. Y con la ayuda de usted queríamos cambiar un poco esta situación. ¿Estás de acuerdo? Sí, creo que los sistemas de comunicación los llevamos muy al día, porque estamos más centrados en la cantidad de responsabilidades que tenemos, como visitar países o estar en contacto con otras organizaciones y corresponder con ellas. Entonces, a veces el tema de información lo llevamos un poco descuidado, pero pensamos en el futuro ya reaccionar mejor a la hora de pasar nuestra información. Hemos basado más nuestras políticas en el trabajo, en el contacto con nuestros representantes, más que con la difusión de lo que vamos creciendo. Empecemos desde el principio. ¿Cómo y cuándo usted empezó a entrenar Karate Kyokushin? Yo empecé a entrenar Karate Kyokushin en el año 73 y empecé ya haciendo Kyokushin, naturalmente. Y también en aquella época no se conocía el Kyokushin como se conoce actualmente. El Kyokushin era... todos trabajamos una misma forma de karate, y el Kyokushin iba poco a poco desmarcándose a partir de los años 78, 79, ya en el mundo ya iba habiendo unos cambios muy diferenciados con otros estilos. ¿Quién fue su primer entrenador? Mi primer entrenador fue Gabriel Barluenga, que era uno de los primeros alumnos del Sian Antonio Piñero, y empecé con él a la edad de 12 años. En aquella época los niños en España todavía no podían practicar karate, con lo cual yo tenía mi licencia de judo. Pero bueno, ya a partir del año 78 ya podíamos tener licencia de karate. ¿Qué es lo más importante que te enseñó tu entrenador y que sigues enseñando a las nuevas generaciones? Pues lo que más me transmitió él a mí y lo que yo he transmitido a las siguientes generaciones fue que éramos todos responsables de, con nuestros alumnos, de que buscaran o vinieran y participaran en seminarios en distintas partes de España y del mundo. Y eso es lo que he ido yo haciendo
con mis alumnos, cada vez que yo he ido a un seminario, ellos han venido y me han acompañado, lo mismo que han hecho otros conmigo. Nunca he sido de puertas cerradas, siempre he sido una persona de puertas abiertas, porque cada individuo debe de coger su propia información y de esta forma va generando nuevas ideas. Usted ha participado en torneos. ¿Qué resultados obtuvo en sus torneos? Bueno, en aquella época los torneos eran muy... eran torneos de semicontacto, que era lo que se entendía. No existía todavía la competición de karate Kyokushin. Y yo en el primer torneo participé y quedé campeón regional de la región de donde yo vivía, que era la zona de Alicante, Albacete y Murcia. Y sucesivamente, hasta el año 80, estuve participando en ese tipo de torneos, siendo capitán del equipo de la zona de Levante, de España. Y después ya empezamos con la competición de karate Kyokushin. A partir del año 81 se hizo el primer campeonato de España y yo en el 84 me quedé campeón de España. En aquella época era muy difícil viajar y había muchas políticas en las cuales nos impedían a los que nos quedábamos primeros clasificados que pudiéramos ir a los campeonatos de Europa, y estaba muy cerrado, entonces era muy difícil, y económicamente en España era una época muy difícil. Y más con la moneda que teníamos, que era la peseta, era muy difícil. Y tampoco teníamos unas ayudas como para que nos pudieran ayudar a participar en campeonatos internacionales. ¿A qué edad usted consiguió su primer dan? Yo mi primer dan en aquella época no tenía que haberme examinado ya por el tiempo que tenía. Con 17 años y tuve que estar esperando tiempo, y me examiné con 18 años en el año 80. No, 79, perdón. ¿Qué recuerda de esta experiencia? ¿Cómo fue? Tenemos que decir que en aquella época no existían los exámenes de Kyokushin como los conocemos hoy en día. Eran exámenes que los hacía el gobierno para así conseguir los grados. Después tuvimos que revalidar nuestros cinturones negros por la forma de Kyokushin, y la verdad que fue una gran experiencia y una satisfacción ver otra forma muy diferente a la que conocíamos, como era un examen de ámbito nacional, sino lo que era un examen de Kyokushin. Entonces la experiencia fue dura, pero fue muy gratificante, y fue lo que seguía cada vez, cada capítulo o cada etapa de mi vida me iba abriendo más conocimientos y más experiencias, y es lo que me ha hecho ir madurando. ¿Cómo y dónde usted conociste a John Blooming? ¿Qué tipo de persona es y qué aprendiste de él? Pues la verdad que tuve la oportunidad de entrenar con muchos maestros de karate Kyokushin, y siempre había escuchado la leyenda de John Blooming, y me puse en contacto con él y pudimos traerlo aquí a España. Y fue cuando cogí la idea de que tenía que seguir el camino con John Blooming, porque era una persona con una gran experiencia y sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Después, técnica e históricamente, podíamos recuperar muchas cosas y muchas leyendas y muchos mitos o falsas leyendas del karate Kyokushin. Y yo, como mi etapa de profesor, necesitaba conocer todo eso, tanto conocer a Kurosaki como conocer a John Blooming, y para mí lo que más me transmitió él era sobre todo lo que era el karate real. Él se basaba todo en el karate real, no el karate de salón. Él era un karate de cuerpo a cuerpo, y una persona contra otra, y había un final, y ese final podía ser la muerte perfectamente. ¿Cuántos años estuvo usted en la organización de John Blooming? Yo he estado en la organización de John Blooming desde su fallecimiento. Yo siempre le di mi palabra que siempre estaría con él, y hasta el último día estuve con él. De hecho, el último viaje que hizo John Blooming fue aquí a España. Ya los médicos le dijeron que no podía viajar más. El penúltimo viaje fue en Rusia, y el último fue aquí en España, que vino a la Copa del Mundo que hicimos de WKB, y él sabía de mi proyecto, y él sabía que estaba haciendo una cosa correcta, y siempre me ha apoyado en ello.
Su primer viaje a Japón, ¿cómo fue y con qué meta fue usted allí? Bueno, la primera meta fue ir a entrenar allí a Japón y conocer de primera mano la intensidad de los entrenamientos que se hacían en Japón. Y la verdad que fue una experiencia muy gratificante. Y después fue la participación de alumnos míos, porque yo era el seleccionador nacional de Kyokushin en aquella época en España. Y tuve la oportunidad de poder ir a través de estas organizaciones a Japón. Entonces, para mí fue abrir otro mundo y saber ya qué línea tenía que trabajar. ¿Con qué frecuencia usted visita Japón y qué le aportan estos viajes? Solemos hacer de uno a dos viajes al año a Japón. Más bien porque tenemos amistad con muchos profesores, como el Sato, hemos tenido también con Masuda, con otros personajes así de Karate Kyokushin, que los hemos conocido a través de seminarios, y vamos y entrenamos allí. Lo que más nos aporta Japón no son ideas, sino son formas. Es el camino correcto a la hora de hacer una práctica tan fuerte como es Kyokushin. Si no hay un camino correcto, una educación, unas formas, un budo, es muy difícil practicar este arte marcial y hacerlo longevo. Entonces, el ir a entrenar con Sato, ir a entrenar con otros profesores, para nosotros es una gran experiencia, y no captamos ideas, sino captamos sensaciones que nos hacen querer seguir en este camino, porque al fin y al cabo el karate no es otra cosa que sensaciones. ¿Qué motivos hubieron al principio para la creación de WKB? Los principios, cuando yo comencé con esta organización, yo era ya por 10 años seleccionador del equipo nacional en ICO 1, aquí en España, y sentí la sensación de que nos faltaba algo. Era parte de la historia robada o no contada, parte de poder trabajar con otros profesores y abrir más nuestro capítulo técnico, abrir nuestro abanico técnico hacia otros tipos de entrenadores y estilos. Y después el haber conocido a Blooming, pues también me dijo que tenemos que buscar otros cauces. Y esos cauces serán buscar más conocimientos. Al estar en una organización como ICO, es una organización muy fuerte, muy grande, pero falta esencia de trabajo. Y entonces yo buscaba esencia de trabajo. La pude ver con Shigeru Oyama, que no era una gran escuela, era una gran escuela, pero no era una gran organización. Y yo lo que buscaba era grandes escuelas, no grandes organizaciones. Porque a nivel personal lo que más te va a ofrecer es una gran escuela, no una gran organización. Las organizaciones solo se limitan a crear eventos y a hacer enriquecerse. Y nosotros lo que buscamos es compartir y buscar más conocimiento dentro del karate Kyokushin. ¿Qué razones tuvo usted para ir por su propio camino y crear la nueva organización? Las razones, entre temas políticos y temas de honor, también era un poco de honor. Yo era seleccionador nacional y me querían imponer un poco lo que eran los competidores que tenían que ir por temas que convenían a una organización. Entonces tomé la determinación de seguir mi camino porque yo no podía faltar a mi responsabilidad de mandar a los mejores, sino a los que a veces me querían imponer porque era económico, económicamente eran clubes fuertes y querían que fueran sus luchadores a los campeonatos, y yo quería que los campeonatos fueran los mejores. Yo hice mi lista, no me la respetaron, y ahí fue cuando yo empecé a tomar mi camino.
y empecé a contactar, a entrenar por mi cuenta con Sigeru, con otros profesores que estaban fuera de Kyokushin, y la verdad que han sido experiencias muy gratificantes y me di cuenta de la cantidad de cosas que nos estamos perdiendo a veces por estar encerrados en organizaciones que te prohíben entrenar con otras personas, cuando eso, el conocimiento tenía que ser libre y poder compartir y poder estar con otras personas que te aportan realmente cosas del karate para evolucionar y para trabajar mucho más. Entonces mi determinación fue radical y ya fue cuando empezamos a formar la IBK aquí en España, y la verdad es que empezamos con una organización pequeña y llegamos a ser pues la organización más grande que hay en España de Kyokushin. ¿Qué reacción tuvo John Blooming a la creación de WKB y si John Blooming le dio su apoyo? Tuvimos una reunión en Suiza, que se hizo un entrenamiento que se hizo en Suiza. Me pidió que a ver si por favor podía ir allí. Ya de hecho ya estamos moviendo la WKB y fuimos allí. Y en una de las reuniones que tuvimos, pues me dijeron que explicara a mí por qué yo estaba haciendo esto. Y que. Pero no me lo pidió John Blooming. Yo con John Blooming ya había hablado claro que es lo que. La demanda que teníamos. Pero de los miembros que había allí me dijeron que si yo estaba traicionando a la IBK. Y yo en ningún momento estaba traicionando a la IBK. Simplemente estaba preparando un proyecto de futuro para desarrollar mucho más la IBK. Porque la IBK, al ser internacional, la limitamos. Yo quería hacer una organización mundial. Una organización ya con unas reglas y sobre todo con unas normas específicas para todos trabajar de la misma forma. Mucha gente no estaba de acuerdo y los pusieron allí. John Blooming dijo que en ese momento, y lo pueden decir todos los que estaban allí, como Albert Niklas y otros que estaban allí, que Blooming dio un golpe en la mesa y dijo que lo que hiciera Hansen Royce en ese momento estaba bien hecho, que él confiaba en mí y sabía que siempre que él necesitaba ayuda yo estaría ahí para apoyarlo. Entonces él dice que lo que yo estaba haciendo era correcto. De hecho, él ha venido a la Copa del Mundo a apoyarla y era ya con las nuevas logotipos de WKB y él vino a apoyar el proyecto, y la lástima fue que fue su último viaje. ¿Qué diferencia tiene WKB de otras muchas organizaciones? La diferencia que tiene es que WKB dentro del país funciona independientemente. Los países ya son mayores de edad. Las personas que están desarrollando eso, el karate Kyokushin, deben de hacer el proyecto de país. Y ese proyecto de país se une a la WKB. Mientras que los demás organizaciones lo que quieren es que solo trabajen a través de su organización únicamente hacia ellos. Y no, hay que hacer proyectos de país, y es lo que nos diferencia con los demás. Hacemos un proyecto de país, hacemos una federación dentro del país, y esa federación está adherida a WKB, a la internacional. Y la internacional determina un poco las directrices que debemos de seguir, pero después tenemos que ser todos capaces de esas normas que tenemos, que sean normas que se puedan cambiar en consenso con todos, no impuestas, sino son normas que se ponen para ir evolucionándolas. Ahora, por ejemplo, un país está funcionando, tiene sus dojos, gestiona sus dojos o sus clubes deportivos, y esa economía es la que se debe de generar en ese país y utilizarla para proyectar sus deportistas fuera del ámbito nacional de ese país. Entonces, de esa forma, los países tienen mucha más autonomía, tienen muchas más responsabilidades, y no las responsabilidades caen todas en la organización, sino caen en el país. Nosotros lo que estamos es para ayudar al país,
para coordinarles y para exigirle unos cánones mínimos de calidad, que es lo que exige esta organización, tanto a nivel técnico, tanto a nivel ético, moral y podemos decir también organizativo. ¿En qué condiciones se aceptan a los nuevos miembros de la organización? Normalmente cuando alguien se pone en contacto con nosotros le pedimos una nota de vida, que es lo que ha hecho él dentro de Kyokushin. Queremos saber en qué estado se encuentra y en qué podemos nosotros ayudarle para que esa organización se pueda desarrollar ahí en su país. Si es una persona que no tiene capacidad organizativa, igual puede ser un buen luchador o puede ser una persona que haya sido un buen competidor, pero hay que tener muchas más facultades para ser un miembro de WKB. Tienes que saber gestionar también y tienes que saber hacer buenas políticas de desarrollo. Lo que no queremos es gente feudal, sino queremos gente que cree una democracia dentro de su organización y que todas las normas sean en consenso con su país, que tenga esa capacidad. No queremos darle a uno el billete de yo soy jefe de país y yo ya hago aquí mi reino. No, esto es una organización abierta, moderna, en la cual todos los miembros deciden en ese país cuáles son los cauces que deben de guiar según la cultura, tradiciones y demás, la organización en ese país. Sujetos al proyecto común que tenemos WKB en el mundo. Katas, Kion, Gijón, filosofía y sobre todo una de las exigencias máximas que les exigimos es que esa persona que se haga cargo de la organización es que tenga capacidad de ir a formarse a otros países, o bien aquí a España, o bien a Polonia, a Ucrania, para seguir formándose, que tenga capacidad de seguir formándose. No, soy jefe de un país y ya mi karate tiene nivel 5 y no va a subir a 10. Es para que suba de 5 a 10. Entonces, esas son más o menos las cosas que exigimos. Bueno, la siguiente pregunta más o menos es lo que usted había explicado. ¿Qué se necesita para ser representante nacional y brand chief? Para ser cuando puede ser brand chief o puede ser jefe de país. Uno es brand chief porque tiene una serie de alumnos, tiene bastante capacidad, cerca de 300 alumnos, y entonces puede tomar la responsabilidad de brand chief, y mínimo tienes que tener un tercer dan. Y si no tienes tercer dan, tienes que tener apoyo de otra persona, otro país que te ayude a poder seguir progresando en este camino. ¿Cuántos países forman parte ahora de WKB? Ahora mismo estamos por cerca de 54 países. Cuando hablamos de 54 países, estamos hablando de 54 países que participan, que son activos. Porque hay sitios, por ejemplo, que voy yo a Sudamérica, y hay de otras organizaciones que sí son representantes, pero algunos no tienen ni dojo. Entonces, no puedes poner un país, un representante de país que no tiene ni dojo o tiene tres alumnos. Eso no tiene, no, es una persona que no tiene capacidad de desarrollarse, una persona que lleva veintitantos años o 30 años en el karate y solo tiene 10 alumnos, quiere decir que es una persona que no está haciendo un trabajo honesto, no está haciendo un trabajo bueno. Entonces, siempre intentamos que los países que nosotros decimos que están son países activos y que nos van demostrando su trabajo. Nosotros cuando vemos un país que no nos transmite trabajo, que no nos dice lo que está haciendo, ese país automáticamente lo damos de baja. ¿En qué países desarrollo dentro de WKB? ¿Cuáles son los países más importantes? Hombre, tenemos Chile, por ejemplo, es un país que tiene cerca de 80 dojos. Es un país que se ha desarrollado mucho y que tiene una gran capacidad para hacer torneos y promover socialmente el karate kyokushin. Después tenemos Ucrania. Ucrania es un país que, bueno, ya nos vino un país fuerte, que y ya con ese Sian Sergei, y es una persona con un potencial ya muy conocido por todos,
Y después tenemos en Polonia, que tenemos tres branchips, que también tiene un gran desarrollo fuerte. Y ahora nos está veniendo también Kazajistán, que también está teniendo una gran proyección. Y ahora mismo estamos también desarrollando en China, que ahora mismo tenemos tres branchips en China, y también están teniendo un gran desarrollo allí. Esos son los países que más o menos se están desarrollando. Y ahora estamos también trabajando en la zona de Japón. En Japón tenemos ahí también un branch chief que está haciendo unos movimientos estratégicos muy buenos para ir posicionándose, y creo que al final vamos a tener una gran potencia también en Japón. La historia de la organización se puede dividir en dos partes: el periodo hasta el final del 2016 y el principio del 2017. ¿Cómo ha cambiado la organización después de la entrada de una gran cantidad de países procedentes de ICO? Hombre, nos dio una gran responsabilidad, porque el que venga gente de la organización como son ICO o como son de otras organizaciones nos impactó bastante y nos hizo trabajar todavía mucho más fuerte en el tema de estructura, de hacer estructuras y lo que estamos intentando hacer ahora, tener mejores comunicaciones. Era una organización la nuestra, una organización más familiar, y no hemos querido perder ese estatus de organización familiar. Entonces ha sido muy difícil cuando vienen de ICO que entiendan nuestra forma de trabajar, porque venían de una forma de trabajar más feudal, más dictatorial. Y aquí las formas de trabajar no son dictatoriales, son en consenso. Todos tenemos que coger un consenso para tomar políticas. Y después el venir aquí para ellos también fue una gran responsabilidad, porque dejaba una de las organizaciones más fuertes que hay. Y claro, dejar una organización tan fuerte, tan importante como es ICO, y venirse con la nuestra es una gran aventura. Cosa que yo les estoy agradecidos a ellos por la confianza que han depositado en mí. Y poco a poco hemos ido haciendo camino, han visto qué proyecto tenemos, cómo se va desarrollando, y creo que ahora mismo han entendido cuál es mi filosofía. Ahora mismo gente que ha venido de Polonia, pues han podido entrenar con otras escuelas, tanto de Shinkyokushin como de Matsushima, con otras, y coger y compartir y decir: yo sé esto, y ellos han cogido lo que les han enseñado las otras escuelas. Entonces eso, el camino y la evolución es magnífico. O sea, llega un momento en que dices que estoy aprendiendo más cosas, que hay más cosas en el mundo. Entonces esa apertura al principio les traumatizó un poco, pero después la asimilaron y dijeron: pero si es que esto no tiene fin, podemos estar aprendiendo constantemente, no estamos metidos en una caja de cartón y vemos solo lo que nos rodea, sino que el mundo es mucho más amplio, y los conocimientos de muchos maestros que están por ahí podemos ir adquiriéndolos. Una organización tiene que ser, sobre todo, abierta al conocimiento. No estoy en una gran organización porque voy a un gran campeonato del mundo, pero el resto del año, ¿qué hago? No puedo hacer nada. O sea, tengo que coger. Y ahora hay un summer camp en tal sitio, me viene, me lo da el mismo. Voy a tal sitio cuando yo puedo elegir ahora el maestro que yo quiero, con el que yo quiero aprender. Gente que hemos mirado a través de la ventana, y ahora yo salgo a la calle y ya puedo entrenar con él. Eso es lo más bonito, y lo que ellos ahora mismo se están encontrando, que pueden compartir todas sus experiencias con otros profesores, y esos profesores les están dando nuevas experiencias a ellos. Y eso ha sido realmente lo más beneficioso de el venirse con nosotros. Y después ellos a nosotros nos han aportado también tener una gran capacidad organizativa. También nos han dado ideas nuevas de cómo hacer summer camp, cómo hacer ciertas cosas. O sea, ahora estamos compartiendo lo que yo sé y he visto con lo que ellos también, dentro de su organización cerrada, también han ido aprendiendo. Entonces ven que se ha abierto un campo mucho más grande, y ahora mismo ellos a nosotros nos han aportado mucho, porque son grandes equipos de competidores, pero aparte nos han aportado también como personas. Entonces combinamos esas dos cosas
Y la verdad que podemos decir que es una organización que cuando nos vemos es una organización de amigos. ¿Qué ha cambiado WKB durante estos años? ¿Qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado WKB durante estos años? Hombre, hemos cambiado mucho. Ahora tenemos grandes competidores. Hemos ido evolucionando. Hemos cambiado en... ¿cómo diría yo? Ahora tenemos muchas más responsabilidades y entonces hemos tenido que cambiar y hemos tenido que ir formándonos un poco más para dar el servicio a todo lo que nos ha venido. Entonces este crecimiento nos ha llevado a tener mucho más trabajo. Yo antes ya tenía mucho trabajo de seminarios y ahora ya es una responsabilidad. O sea, hay seminarios ya cada o dos seminarios al mes que tengo que ir fuera al extranjero y a darles apoyo, a darles pues lo que yo he ido aprendiendo en estos años, tanto con Plumi como con otros maestros ahí en Japón, y compartir con ellos pues mis experiencias. Pero sí hemos cambiado más bien en que cuando nos reunimos más personas, y cuando hacemos un campeonato es mucho más numeroso, y cuando hacemos una asamblea de Branch Chief es mucho más grande. O sea, la entrada de Irán también ha sido una gran organización, la entrada de Irak también ha sido una organización grande. Entonces ha cambiado mucho. Ahora tenemos mucho más trabajo y mucha más responsabilidad. ¿Usted está contento al ritmo que se desarrolla la organización y cree que este es el camino correcto? Yo creo que nadie sabe exactamente cuál es el camino correcto, que si es correcto crecer tanto o no. Intentamos crecer de forma correcta, con personas correctas, con branch chief que realmente quieran desarrollar la organización y amen el karate. Nosotros no queremos una organización para hacer solo grandes eventos, sino queremos hacer una organización en la cual seamos todos partícipes de ella. O sea, ahora mismo ha entrado Irán, ha venido a vernos, o el Líbano también, han venido diferentes branch chiefs a este campeonato de Europa último que hemos tenido, y la verdad que ha sido una gran satisfacción hablar con ellos y conocernos mucho más y entender su proyecto de país, también entender su problemática de cada país, cómo tiene las comunicaciones. Por ejemplo, con China tenemos que tener unas comunicaciones muy diferentes que con el resto del mundo por sus temas informáticos, pero que realmente ahora mismo tenemos mucho, mucho trabajo, ¿eh? ¿El Estado ayuda a la organización y a los clubes a que desarrollen Karate Kyokushin? Hay países que obtienen beneficios por sus logros deportivos. Nosotros concretamente aquí en España no tenemos ayudas del Estado para la organización o para la creación de eventos. Nosotros concretamente aquí en mi ciudad sí, porque socialmente estamos muy reconocidos y cualquier evento que hagamos de Kyokushin tenemos el apoyo de las autoridades. Pero estatalmente la organización no recibe ayudas. Todas las ayudas que tenemos son a través de nuestras filiales en el mundo. Y con eso es con lo que nosotros hacemos todavía, intentamos desarrollar mucho más la organización. Sé que durante los últimos años han habido conversaciones o negociaciones para ingresar en KW. ¿Hay algunos cambios en este sentido? ¿Se puede explicar algo, alguna noticia en este sentido? Bueno, ahora mismo se han puesto en contacto con nosotros. Nosotros nos pusimos en contacto primeramente con ellos. Estuvimos hablando un poco del tema. Había de las tres organizaciones o cuatro organizaciones que hay metidas, tres estaban de acuerdo en que entráramos, una no. Y claro, nos explicaron que ellos ahora mismo no querían conflictos de que porque entrara una nueva organización, otra organización se sintiera mal.
Ahora parece que eso ha cambiado ahora por el trabajo que estamos haciendo, por el desarrollo que tenemos, desarrollo en países que realmente también pueden aportar mucho a la KW, se han vuelto a poner en contacto con nosotros, nos han pedido que por favor, a ver si podemos mandar un informe de lo que era nuestra organización y cuál sería nuestro aporte a la KW. Le hemos mandado ese informe y ahora tenemos una reunión. Nos ha pedido que a ver si podemos ir a una reunión allá a Varna. Y bueno, iremos a la reunión y ahí hablaremos de nuestro ingreso o no ingreso en la KW. Realmente, yo creo que si el Karate Kyokushin tiene un punto de unión todas las organizaciones, es muy interesante. Y hay que ver de qué forma se puede hacer esto. Entonces, ¿no? Hay en ciertos países que, por ejemplo, KW o los miembros que son de KW bloquean a otras organizaciones o a otros grandes luchadores por intereses personales, en vez de ser una organización abierta a todos los luchadores y clubs que hay en ese país. Entonces, KW se está encontrando con todos esos problemas. Entonces, nosotros yo creo que podemos ofrecerle sobre todo una estrategia de cómo poder solventar ese problema que tiene. Pero para poder nosotros darle ideas de funcionamiento, deberíamos ser de miembros de pleno derecho a tomar decisiones, a votar decisiones y estar ahí con ellos. O sea, pero si nosotros no le damos ideas y no se van a tener en cuenta porque no somos miembros de pleno derecho, pues la verdad que los que siguen bloqueando a otras organizaciones en ciertos países, pues vamos a seguir con el mismo problema. Si estas conversaciones salen bien, pues veremos nuestra forma de ingreso, cómo lo haremos, porque también nosotros ingresar en KW nos requiere también un esfuerzo más, porque nosotros tenemos nuestro campeonato sudamericano, tenemos nuestro campeonato de Europa, tenemos nuestro campeonato europeo de peso libre, tenemos el sudamericano, tenemos el campeonato asiático, tenemos una serie de actividades que requieren mucho esfuerzo para todos nuestros miembros. Y si ahora decimos, venga, pues vamos a hacer el proyecto de KW, requiere un esfuerzo extra. Entonces, también la KW debe de valorar eso. Y a ver cómo podemos hacer puntos de unión para que todos esos eventos que nosotros hacemos, pues igual esa energía que dispersamos en esas actividades, igual pueden ir canalizadas a una sola. ¿Qué opinión tienen la mayoría de dirigentes y el comité internacional sobre esta cuestión? Hay personas que están de acuerdo y hay personas que tienen dudas y tienen preguntas. Porque hemos trabajado muy duro para llegar a ser lo que somos, esta organización, para tener el reconocimiento de la comunidad marcial, porque al fin y al cabo lo que nosotros buscamos es el reconocimiento de la comunidad marcial, y ahora mismo lo tenemos en Japón somos una organización muy querida, y en Europa somos ya muy, muy apreciados. De hecho, en este último campeonato de Europa han venido organizaciones amigas a apoyarnos con grandes equipos, y en Sudamérica somos una organización fuerte también. Entonces, toda la gente tiene sus pequeñas dudas. ¿Qué nos puede aportar a nosotros la KW? Y realmente no es que a nosotros nos aporte la KW. La pregunta que yo les hago a todos nuestros miembros es, ¿nosotros podemos aportar a la KW mucho? Podemos aportar países que ellos son pequeños y nosotros son grandes, y entonces, cogiendo donde uno es más fuerte y el otro es más débil, unimos esfuerzos, el campeonato de la KW será mucho más prestigioso, porque ahora mismo hay grandes campeones en la KW, pero no están los verdaderos campeones, faltan muchos campeones. ¿Qué le daría este ingreso a WKB y a sus deportistas? Realmente, ahora mismo, no es que nos vayan a dar nada, o sea, porque esto es un deporte amateur, es un deporte. Pero pensamos que el futuro puede ser bueno si todos trabajamos en ciertos parámetros juntos.
¿Qué nos puede dar? Sobre todo es compartir con otros competidores y compitiendo con los mejores, la verdad que nuestro progreso será todavía mucho mayor. No buscamos otra cosa que poder coger experiencia dentro del mundo de la competición para nuestros luchadores. Es lo que nos puede aportar, enfrentarnos a los mejores luchadores de nuestra organización en la KW. Entonces eso yo creo que lo que más nos puede aportar es experiencia. Ahora usted tiene 57 años y sigue participando en muchos actos deportivos, seminarios, campeonatos. ¿Qué le da la energía y la motivación para continuar haciéndolo? Sí, tengo energía, pero de la organización el motor no soy yo solo. Hay mucha gente que está trabajando también. Yo simplemente voy a darles un apoyo y voy a darles soporte. La verdad que llevamos unos años trabajando mucho. Ahora también tuve una pequeña enfermedad y eso no me impidió tampoco seguir mi ritmo, incluso lo acrecenté el ritmo, porque pensé que tenía que luchar con fuerza, todavía con mucha más fuerza. La edad, sí, tenemos un proyecto, pero no es mi proyecto ya, es el proyecto de las generaciones que están detrás. Nosotros ahora tenemos que luchar para que esas generaciones tengan un camino en el cual ellos puedan seguir profesionalmente o amateurmente, como ellos lo vean, dentro de este camino. Nosotros somos una etapa, que igual nos queda una etapa de 5, 6 o 7 años, y después esta etapa la tienen que seguir los más jóvenes, y debemos de prepararlos bien para que tomen estas responsabilidades. Nosotros hay un momento en el cual tenemos que saber apartarnos y dejar a los jóvenes que sigan con este proyecto. Tarde o temprano, cada líder busca a una persona que pueda seguir su camino y su ocupación. ¿Quién sería esta persona? Yo creo que ya la persona, el liderazgo o seguir a una persona ya está un poco desfasado. Ahora lo que hay que seguir son proyectos. O sea, personas que puedan seguir este proyecto. Ahora hay que trabajar en equipo, no hay que trabajar una sola persona que tira de, como decimos aquí en España, del carro, sino hay que formar un equipo de trabajo que sean capaces de seguir el proyecto. Si no somos capaces de hacer un equipo, pasará igual que como ha pasado con Sosai, que esto se dividirá. Si yo no estoy, esto se va a dividir. Cada uno cogerá su camino, pero si hacemos un buen equipo de trabajo, hacemos una buena organización, da igual quién está a la cabeza. Al final la organización manda por encima de la cabeza de quien esté. Y es lo que hay que conseguir. Que no sea yo el protagonista, sino que los protagonistas ya vayan siendo, por ejemplo, una comisión europea, o una comisión asiática, una comisión americana. Entonces el funcionamiento tiene que ser ese, no tiene que ser el funcionamiento de un líder que lo lleva todo. Y esas comisiones son las que con el tiempo deben de decir, esta es la persona que queremos que nos represente en diferentes actos. Y después esa persona se puede cambiar, o sea que no tiene que haber ningún problema. Este proyecto está hecho para estar en el 2025, yo creo que funcionará así. Todavía hay que establecer muchas cosas, hay que quitar muchos mitos antiguos y cambiar el funcionamiento. Para usted, ¿qué es Kyokushin? Todo el mundo siempre decía Kyokushin es karate al kao, Kyokushin es pleno contacto, Kyokushin. Yo me acuerdo cuando hicimos los comienzos en el karate Kyokushin, llevábamos esto y no sabíamos lo que era. Realmente no sabíamos, decíamos, bueno, esto nos vendían porque antes te vendían un parche, te pones aquí el parche, y no sabíamos lo que era Kyokushin. Y tampoco sabíamos la idea en la que nació y a lo que se ha transformado ahora. Yo, gracias al estar con diferentes maestros, sí he podido ver lo que era la idea de Kyokushin y qué era Kyokushin. Pero Kyokushin es un carácter, una forma de enfrentarse a las cosas.
Me acuerdo antiguamente que entrenábamos con gente de Sotocán, de Sitoriu, de Goyurriu y diferentes estilos. Y cuando veían a uno de Kyokushin decían, no, estos están locos. Y no es que estuvieran locos, es que Kyokushin no entendía la derrota. Una persona de Kyokushin cuando se ponía a hacer lucha era hasta el final. Era lo que cambiaba, era el carácter que desarrollaba Kyokushin. No eran las técnicas, era el carácter. Y Kyokushin es un carácter. Y es así como debemos de tomarlo. Si perdemos ese carácter, es de Kyokushin. Cuando vemos a una persona de Shotokan pelear fuerte, decimos, mira, ese es de Kyokushin. Es porque tiene ese carácter de Kyokushin, esa forma. Eso es Kyokushin. Si lo queremos mirar desde otra forma, lo más alto, la verdad, realidad, esto, lo otro, esos son lemas, porque cada escuela en Japón tiene que tener un lema. Pero realmente la escuela de Kyokushin, sus entrenamientos estaban hechos para no desistir en la lucha. O sea, siempre caes al suelo, te levantas y sigues. Y hasta el final, hasta que tú ya estás muerto. Eso es Kyokushin, un carácter. Para acabar, quería saber cuáles son los planes de futuro de la organización a corto plazo. A corto plazo, realmente ya tenemos, es darle solidez a los eventos que tenemos y lo siguiente es unirnos todos para hacer sobre todo coaliciones de enseñanza, o sea, qué camino debemos de seguir en el camino técnico de Kyokushin. Porque Kyokushin hay cosas que faltan mucho. Hemos llevado mucho las cosas al estado deportivo, a la hora de hacer combates, todo lo basamos en la competición, pero a corto plazo mi idea es hacer un estudio de la evolución desde los comienzos de Kyokushin a lo que es hoy. Y eso es lo que nos va a dar la idea a dónde podemos llegar o lo que nos puede destruir también. Entonces tenemos que ver cuáles fueron sus comienzos y dónde estamos ahora. Cuando tengamos eso claro, es cuando nosotros sabemos a corto plazo lo que debemos de hacer y mejorar. Y yo creo que no, lo que nos falla un poco en Kyokushin es la base. Entendemos mucho el kion rápido, entendemos mucho, pero estamos perdiendo otras que nacieron con el karate en sí, lo que es la esencia del karate, vamos a hablar general, y se está perdiendo un poco en Kyokushin, que es la explosividad, que es ser eléctricos, ser ciertas cosas que hay que recuperar, porque el karate es, el lema del karate siempre ha sido un golpe, una persona fuera de combate. Y ahora estamos un poco metidos mucho en tema deportivo y yo creo que hay que seguir con el tema deportivo porque los jóvenes necesitan eso, pero necesitamos reconducirlo un poco a la base. Y es lo que yo quiero hacer, un trabajo de base y hacer coaliciones con maestros y conferencias para ver hasta dónde debemos de llegar y cuál es la realidad del karate en general. ¿Qué se está buscando en el karate? ¿Si es solo tema deportivo o estamos buscando también temas de esencias, de energía, de cómo generamos potencia, todos esos temas que los estamos descuidando un poco? Estamos buscando más el físico y hay que buscar un poco más la parte interna, y eso es lo que va a ser el proyecto a corto plazo, que lo vamos a desarrollar de aquí a un año, una cosa así. Kancho, muchas gracias por tu tiempo, espero que esta no sea la última entrevista y continuemos hablando sobre más detalles de la organización. Bien, ahí estaremos dispuestos a seguir dando un poco cuál es nuestro camino. Pero el camino se va marcando paso a paso y cuando llegamos a una etapa, igual lo mismo, vamos hacia otro sitio. Pues,